por fuera, anticipación defensiva. Rodrigo San Miguel en el uno contra uno. Intentaba la canasta, no pasa nada. Llega Ostano Colle como tren de cola para machacar el parcial favorable a Casa de Monzaragoza para poner el partido en un pañuelo. Nikolić. Qué bien, balón a la pintura, la sacan por fuera, el pase extra para Dani Díez. Canastón de Dani Díez, lleva dos triples. Ahí tenemos al esloveno, Nikolić, vaya pase para Kravic. Funcionó la conexión. De nuevo Víctor Benítez corriendo el contraataque. Vuela el triple, triplazo de Nikolić. ¿Cuántos lleva Nikolić? Kravic con Linason, protegiendo la pelota, Magui de tres. Vaya triple, se estaba cayendo. Suspensión una pierna. Triplazo para Magui. Recupera el balón. Ahí tenemos a Rodrigo San Miguel. Que viene el pase para Radoncic. Canasta de Radoncic. Llorando, pero ha acabado dentro. Aleix Font, de nuevo para Rodrigo. Llega la pintura a Rodrigo. ¡Linason! El mate de concurso de Linason, colgándose una mano del aro. Nikolić a la media vuelta. Dos contra uno, tres contra uno. Oh, atención, que se ha podido hacer daño en el tobillo. Nikolić. Se le dio el tobillo en esa presión de hasta tres jugadores del equipo rival. Víctor Benítez de dos. Canasta de Víctor Benítez para completar un partido redondo. Pues de lo mejorcito que se ha visto en el encuentro por parte de los dos equipos, Víctor Benítez. Desgraciadamente tenemos esa lesión de Nikolić, pero ha servido su trabajo, excelente trabajo también para que su equipo se marche al final del partido con 21 puntos de ventaja en la primera victoria de Casa de Monzaragoza, 54, Hereda San Pablo Burgos, 75. Bueno, me he sentado en el partido a buscar las sensaciones, a intentar saber jugar contra su defensa física, que sabemos que así sería. Pero hay un momento en el segundo cuarto que nos hemos desencajado, hemos encadenado unos cuantos muy malos ataques, fruto de no tener claro cuál es nuestra identidad aún y nuestra idea de juego. Y allí hemos caído un poquito en barrena, ¿no? Nos ha penalizado muchísimo sus segundas opciones y nuestras pérdidas, a pesar de que nosotros también hemos querido y hemos forzado muchas pérdidas por su parte. Pero bueno, pues nosotros a esta realidad, acabando tantos ataques a uno contra uno, que era uno contra cinco, pues bueno, no hemos demostrado ser un equipo que aún le falta muchísimo por mejorar. Pero bueno, la verdad es que siendo conscientes de la realidad, eso es lo que nos tocaba contra un tipo de defensa como la de Burgos ahora, con pocos días para haber preparado el partido y adaptarnos y crecer, con muchos jugadores aún que no están en forma, y bueno, pues todo eso se nos ha ido notando, especialmente en el tercer partido en 7 días. Pero bueno, a seguir, que nos quedan muchas cosas por demostrar y crecer. Bien, vamos con preguntas, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo no, buenas noches, Pablo Carreras, de Radio Marca. No ha salido nada, ¿no? Muy más allá de porcentajes, tampoco han aparecido las actuaciones individuales. Pasas de 200 puntos en dos partidos, te quedas en 54, 24 al descanso. ¿Qué explicación lógica le das a todo ello, a toda esta desconexión? Bueno, de primeras que no hemos sabido jugar, ¿no?, contra el nivel físico que han planteado, y cuando nuestros ataques llegaban a un punto en el que es el feeling, es el que tiene que seguirnos ayudando a jugar a baloncesto y la filosofía que tenemos, que pues los ataques se han parado, ¿no? Todo el mundo ha querido asumir responsabilidades, o sea, nadie se ha escondido, pero las ha asumido equivocadamente y con una mala decisión,
especialmente contra este tipo de defensa, que entonces es que el baloncesto se convertía en uno contra cinco. Explicación, pues que es que nos queda mucho por construir. Al final, jugadores referentes que han sido estos dos últimos partidos y que han estado bien, pues hoy a algunos les ha faltado físico, a otros les ha faltado, pues eso, conjunción, ¿no? Bueno, la lección es muy buena, muy buena, y evidentemente nos hubiese gustado más recibirla ganando, pero no podía ser. La lección es muy buena y seguro que nos va a servir para saber qué camino tenemos que coger a partir de ahora. Sí, bueno, pues el equipo sigue teniendo mentalidad de querer. Yo creo que una prueba de querer es que al final ellos creo que han hecho 20 pérdidas, y 20 pérdidas no se hace contra un equipo que no quiera defender, sino contra un equipo que quiera defender. Pero sí que está claro que a matices de rebote, a matices anímicos, ¿no?, nos hubiese gustado mostrar nuestro público, aparte de ese momento, más momentos de Rasmia, ¿no? Y bueno, es una de las cosas que ahora en el vestuario más nos hemos lamentado, y que creo que vamos a ser conscientes de que eso no nos puede volver a pasar, independientemente de que tengamos un día de mal acierto como el que estamos teniendo hoy. ¿Más preguntas? Bueno, sí, yo un poquito lo que he dicho en los dos anteriores partidos es que los habíamos ganado por acierto, y yo también diría por talento, pero no por calidad de juego, ¿no? Tenemos que construir cosas que nos den más calidad, porque desde la calidad vamos a poder depender los días que entren y los días que no. Y hoy, por ejemplo, claramente que no han entrado los balones, nos ha faltado calidad. Y bueno, pues yo creo que ya hemos demostrado que hay talento, y ahora pues el camino adecuado es todos entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, construir esta calidad que nos haga competitivos. Y lo mejor no es estos dos partidos que hemos ganado, ni lo peor este multipartido, que lo mejor sin duda es la capacidad que creo que tiene el equipo para crecer, y en eso creo mucho. ¿Una cuestión más o lo dejamos aquí? Sí. Buenas noches, Yaman. Buenas noches. Por destacamiento de lo negativo que ha sido hoy el partido, dentro de ese intento de remontada de Casa de Monfa, a costa 6, ha sido fundamental esa salida de Alex Font. ¿Cómo ves al jugador, que tiene una temporada antes importante para su progresión y para estabilizarse en la? Bueno, pues Alex, yo creo que es un jugador que está haciendo lo que tiene que hacer, trabajando cada día al 100%, concentrado, cada día ve las cosas que tiene que mejorar y cada día las trabaja. Algunas están aún pendientes de hacer este paso, y otras realmente las está mejorando. Y es un jugador sobre el que queremos tener como confianza. Hoy ha llegado un momento y estaba preparado, y lo ha demostrado. Y si él siguen llegando momentos en los que está preparado, seguro que él va a crecer en confianza, y nosotros también en querer contar con él más minutos. Pero eso parte también de una realidad muy, muy, muy clara, que es que se lo está ganando. No hay nada más.
desde niño el rojo es mi color. Vázquez Zaragoza, contigo estoy, lucharé a tu lado.